Enfermeras y enfermeros de todo el país. Buenos días, pueblo dominicano. El Colegio Dominicano de Profesionales de Enfermería, Continuadora Jurídica de la Asociación Dominicana de Enfermeras, denuncia ciertas irregularidades y corrupción cometida en la pasada gestión. Nosotros, como colegio, a partir del 28 de octubre, hemos estado funcionando en esta instalación y hemos tratado de mediar con la pasada directiva para que en su momento pueda entregar todas las pertenencias del colegio. Nos vemos en la obligación en estos momentos de tener que denunciar estas irregularidades y para nosotros es de mucha pena y mucha vergüenza como enfermeras y enfermeros tener que denunciar esto. El Colegio Dominicano de Profesionales de Enfermería denuncia hoy las graves irregularidades y actos de corrupción cometidos en esta entidad en la pasada gestión dirigida por la expresidenta Antonia Rodríguez. La actual directiva del Colegio de Enfermería hace mención al rosario de irregularidades administrativas, financieras, económicas y graves actos de corrupción a todo pelo. Acciones que van desde más de 10 jefes institucionales por valor de 85,000 pesos para pago de apartamentos de su propia propiedad, secuestro y desaparición de todos los libros contables. Estamos hablando 2019, 2020, 2021, hasta la fecha. No podemos nosotros hacer una auditoría como se manda porque no tenemos los registros contables. Además, la licenciada Rodríguez, quien en la pasada es presidenta, ha generado toda suerte de confrontación y manipulación, incluso pretende confundir a nuestras autoridades de salud pública, del Ministerio de Trabajo, del gobierno, tratando de vender un escenario, una situación que no corresponde a la verdad y la realidad de los hechos. Hábilmente soltó una cortina de humo para distraer la esencia de los actos de corrupción. Y ponemos como ejemplo el descuento del título de esta propiedad de la asociación, que es el Colegio Dominicano de Enfermeras, además del autobús que no lo ha entregado. Nosotros hacemos mención a esto, porque en reiteradas ocasiones, nuestro presidente de la República, Luis Abinader, que quiere hacer un gobierno transparente y en ocasiones ha permeado diferentes funcionarios y quiere hacer un gobierno transparente con ética e integridad, pero esta persona se ha aprovechado de todas las facilidades que a través del Ministerio de Salud Pública y la dirección de enfermería se le ha dado a esta empresa. Por eso le informamos que a partir del 2018 nosotros somos ya ley, somos colegio y como colegio necesitamos que se nos dé lo que nos corresponde. En estos momentos tenemos las cuentas que están podemos decir congelada por el banco de reserva. Por eso ustedes ven el anuncio que dice ahí que lo liberen la cuenta. Y necesitamos, señor presidente, que se tome acto en el asunto porque no podemos continuar en esta circunstancia. Tenemos nuestros abogados que van a llevar todas estas acciones a la Procuraduría de la República para que se tome conducta. Y exhortamos a las pasadas directivas que entreguen los bienes muebles e inmuebles a nuestro colegio. Muchas gracias, muchas bendiciones. Me gustaría hacerle una pregunta al doctor Carlos Mesa. ¿Qué opinión
tiene al respecto con este, con esta destrucción que hizo esa señora aquí en el colegio? Bueno, muchas gracias a toda la prensa nacional, y a todos los mexicanos, específicamente a las enfermeras de todo el país. Evidentemente que lo que contamos aquí, luego de la toma de posición y la implementación de esta directiva, de todo bien, fue que se encontraron una serie de dualidades y diferencias que en principio se habían tratado de que esto no saliera a la opinión pública, pero evidentemente que llega un punto en que no se puede mantener nada oculto. Y el 1 de marzo se celebró una asamblea extraordinaria en la Aula Magna de la UAS, donde participaron 100 o 700 enfermeras de todo el país, y ahí se hizo esta denuncia, en este caso, a estas enfermeras y enfermeros que se presentaron allí, y ellos en esta ocasión pues tomaron la decisión de dar un paso al frente y denunciar esto ya a la opinión pública, porque se van a tomar cartas en el asunto. En los próximos días quiero anunciar a través de estos medios que se estará depositando una solicitud de auditoría a la Cámara de Cuentas para que busque los mecanismos de auditar esta gestión de la licenciada Antonia Rodríguez, que a pesar de ser asesora y ser una funcionaria del gobierno, que es incompatible con la función que ella ha realizado aquí, porque así mismo lo ve la ley, aún así ella, entendemos, que aprovechó de esa facultad que tenía para cometer estos actos. Evidentemente, esto tiene una, la ley, la de la próxima ley, y los tribunales van a tener que buscar la forma de incidir en esa situación. Evidentemente, que se cometió acto de corrupción contra los bienes de las enfermeras y enfermeros del país, pues va a tener un tipo de consecuencias.